suerte. Y al tirar el dado de su dado y tu dado, porque lo que no me mata me hace más desconfiado. Hay veces que hasta en el borde ya no le temo, porque lo que no me mata me hace más extremo. Quedo ahí perplejo, preso de mi pellejo, porque lo que no me mata me hace más viejo. Y entre palabras sin sentido sigo viviendo malherido. Que esto nos da fuerza para seguir, sentir que tenemos el apoyo de nuestra comunidad que está con nosotros. Raúl Godoy, uno de los organizadores de esa proeza que fue tomar la fábrica, resistir y ponerla a producir bajo control de los trabajadores. Hola, ¿qué tal, Raúl? ¿Estás ahí del otro lado, en Neuquén? Sí, hola, Nano. Buenas tardes a todos los compañeros y compañeras presentes. ¿Cómo están? La verdad que estamos todos acá. Bueno, en primer lugar, mandarles un abrazo solidario y fraternal a todos los compañeros y compañeras que están resistiendo, que están peleando su puesto de trabajo. Yo les cuento, yo soy obrero ceramista desde hace 17 años, de buenas a primeras. Una vez acá vino la patronal y dijo que tenía que cerrar y nos quiso dejar a todos en la calle. Y bueno, los 330 obreros que éramos en ese momento, no nos resignamos a perder el puesto de trabajo. Dijimos, este es nuestro puesto de trabajo, acá nos vamos a quedar, acá nos vamos a cuidar. Y si la patronal no quiere trabajar, nosotros sí queremos trabajar. Así que nos quedamos en la fábrica y la pusimos a producir, la pusimos a trabajar bajo control obrero. Así que de esa vez hasta ahora, no solamente defendimos nuestros puestos de trabajo, sino que creamos más de 150 puestos de trabajo más. Así que hoy somos más de 450 obreros y obreras que trabajamos en Cerámica Sudamericana. Que se cierre una como esta es un impacto muy grande para toda la ciudad. Que aquí haya tanta gente es una demostración de que el pueblo comienza a despertarse, a ser solidario con quienes más mal lo están pasando. Así que todo el apoyo y toda la fuerza para seguir adelante en una lucha que, como habitualmente se dice, la única lucha que se pierde es la que se abandona. Y aunque por ahí las noticias que vengan no sean del todo buenas, a seguir adelante y no bajar los brazos, a seguir metiéndole, porque es muy probable que aparezca alguna salida y alguna solución. Los hombres se enfrían por ausencia de espíritu, pero estamos nosotros, con pedernal y yesca, con poemas y canciones, con un alto desvelos, para entibiar las horas de los que no quieren congelarse todavía. Atahualpa Yupanqui.
derechos y las necesidades de las personas, más aún de los trabajadores. Estamos hablando de la patada de Chule Mugueta, que siempre está al lado de los trabajadores. No quiero dejar de destacar al Grupo Mirarte, que está plasmando en este caso a través del arte también en las paredes de la fábrica lo que implica la fábrica tomada. Lo... La carretera es larga, pero debo llevar. Las chicas nacen de oro y debo llevar. Que se concientice, que se concientice, porque hoy estamos nosotros en esta situación y detrás nuestro están ellos, porque el trabajador de FASA vive en esta ciudad, consume en esta ciudad y todos están afectados a esta situación. Y acá no nos vamos, sin una respuesta, sin que nosotros nos digan esta planta empieza a funcionar, de acá no nos vamos. Eso que le quede claro a la ciudad, a la provincia, a Nación, a todo el mundo, de acá no nos vamos hasta que esta planta esté en funcionamiento, con patrones o sin patrones. Gracias, Elisa. Muy amable.